Isabel Allende Caram es la rectora del Instituto Superior de Relaciones Internacionales de Cuba, en La Habana, donde estamos exactamente en este momento. Isabel, gracias por hablar con Claxo Televisión. Es un placer. ¿Cuántos alumnos tienen ahora? Bueno, eh, en estos momentos, hoy mismo acabo de hacer un informe que me pidieron de cuántos alumnos hay en el instituto en este momento, y le puedo decir que 534 pero son 534 alumnos de diferentes modalidades de enseñanza. Este es un instituto que tiene una licenciatura en relaciones internacionales, que tiene un diplomado en servicio exterior, que tiene una maestría en relaciones internacionales y varios cursos de posgrado. Por ejemplo, en esos cursos de posgrado, además de la maestría y el diplomado, cursos más cortos, hay 233 alumnos en estos momentos. Y en la licenciatura, 162. Eh, como en mi país, en este país, nosotros no podemos eh, captar estudiantes a los cuales no esté garantizado un puesto de trabajo cuando terminen su carrera, eh, por lo menos para hacer un servicio social, para adiestrarse, después el estudiante puede ubicarse según su gusto, pues la cantidad de estudiantes a la licenciatura depende de la demanda que hayan hecho los organismos e instituciones del Estado de graduados en relaciones internacionales. Y por tanto el promedio de alumnos anuales oscila entre 35, 40 alumnos, 38 en los diferentes años. Eh, acabamos de tener este año una primera graduación de una nueva modalidad de estudios, el Plan D, y eh, tuvimos 33 graduados, con una buena eficiencia académica, 94,5% de eficiencia académica. Estamos contentos con lo que estamos haciendo. Eh, en Cuba eh, es el único instituto de su tipo, es decir, eh, el, la formación de un humanista de perfil amplio, pero especializado en las relaciones internacionales, solo se hace en este instituto. Y además hacemos las funciones de academia diplomática, para lo cual también tenemos eh, distintos cursos, pero en especial el diplomado de servicio exterior. ¿Y la demanda viene por qué lado? ¿Por qué temas o por qué nuevos temas, sobre todo? La demanda viene por la necesidad que puedan tener las instituciones de eh, una persona que se pueda especializar en temas vinculados a las relaciones internacionales. El, la política exterior cubana eh, se hace eh, y se ejecuta por el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero eh, al igual que en todas partes del mundo... Esa política exterior que se hace, se controla, se ejecuta por un Ministerio de Relaciones Exteriores no es privativa solo del Ministerio sí. de Relaciones Exteriores y la hace, y cada vez más, en, el, en este mundo en cambio, sí. cada vez hay nuevos actores en las relaciones internacionales. Y yo me preguntaría, ¿no hacen política exterior los ministerios de educación? La hacen también, los uh -huh. ministerios de ciencia, cuando colaboran. Una, una, los, hay una parte integral de esa política, de esas relaciones internacionales en el mundo de hoy, que es la cooperación. Y por tanto, eh, hay una necesidad también de tener especialistas en la materia, en la materia de cooperación de relaciones internacionales. Por eso nosotros tenemos un programa de estudio que permite un graduado o que se propone la, la, la formación de un especialista con un amplio perfil que pueda trabajar. Algún día en el Ministerio de Relaciones ¿Y el fuerte Interior? cuál debería ser hoy? Cuando ustedes se plantean qué necesita un graduado o una graduada hoy, bueno sobre le puedo, todo qué elementos nuevos debería tener. Le puedo hoy? decir que eh, elementos nuevos eh, en, en el marco de las relaciones internacionales sí. actuales, hay, tiene que saber mucho de las nuevas tecnologías de la información. Bien. Tiene que saber de eso. Sí. Tiene que saber mucho de comunicación. Uh -huh. Hoy en el mundo, y usted es periodista, lo sabe. Sí. Si no tenemos comunicación o un conocimiento de lo que eso significa, pues no podríamos relacionarnos. Uh -huh. Sin comunicación no hay relación, y en el campo de las relaciones internacionales o las relaciones exteriores, eso tiene una gran importancia. Pero no se pueden abandonar, abandonar también disciplinas tradicionales, como son las de disciplinas jurídicas, la disciplina jurídica, el derecho, y no se puede abandonar la economía. En la economía, entendido como, como un estudio muy amplio, no dedicado solamente a la esfera del comercio exterior o la cooperación, sino la economía también en su sentido más amplio. En nuestro plan de estudio hay más de 400 horas lectivas de economía, diferentes fases de economía. Y también hay más de casi 300 de derecho. Pero también hay horas dedicadas a la comunicación. Y a eh, lo que diríamos temas instrumentales sí. o, o, o asuntos instrumentales que tienen que ver con la dinámica del mundo de hoy comunicación análisis de la información eh, incluso hasta un poquito de contabilidad uh -huh. también. también dan nuestros alumnos reciben esa, esa enseñanza y desde el punto de vista de la política exterior cubana actual o desde el punto de vista del desafío la reforma que está encarando Cuba la política exterior y el estudio de la política exterior, ¿cómo irán acompañando el proceso de cooperativización, por ejemplo, o el objetivo proclamado por el gobierno cubano de llegar a un 40% con un sector no estatal de la economía en un bueno, tiempo? Bueno, por, su, por supuesto que en la actualización del modelo económico cubano, que así es como le llamamos al proceso, la actualización del modelo económico, eh, resulta de primordial importancia el estudio de otras experiencias y de experiencias de otros países. Y no me estoy refiriendo solo a países eh, socialistas como China o Vietnam, que han avanzado mucho en ese proceso, sino también otras experiencias también en nuestro continente, de cómo hacer eh, una actualización de nuestro modelo sin perder lo que para nosotros es esencial. Siempre quizás podría haberse afectado en, en un momento determinado, pero nosotros no podemos perder de vista que para nosotros es esencial la justicia social. Hace muchos años hicimos una revolución en pos de esa justicia. Por tanto, hay que ver cómo se compaginan ambas, ambos, ambos temas. Actualizar el modelo y hacer de eh, nuestra economía una economía sustentable, una economía sólida. Eh, buscar lo que en su momento siempre ha querido la revolución, que es equidad, justicia, pero también buscar prosperidad. No justicia sin prosperidad, pero justicia con prosperidad. Para eso en la política exterior también eh, tiene su campo, eh, y la política exterior cubana también tiene, primero que buscar información de lo que ocurre en otros lugares. Y en segun... experiencias, concretas. Y experiencias concretas. Y en segundo lugar también, o yo también diría que no, no, no sé si ponerle primero o segundo. Eh, es muy importante también el um, informar que el mundo esté informado de lo que está ocurriendo en nuestro país. Que, el, que en el mundo se conozca eh, cuáles son los principios de ese modelo, pero también es importante que en el mundo se conozca cuáles son las oportunidades de ese modelo uh -huh. y qué oportunidades se brindan para la inversión, para la cooperación y que eh, se entienda también cuál es la realidad económica de nuestro país, hasta dónde podemos llegar nosotros en la cooperación y creo que eh, en ese campo estamos avanzando. Los académicos cubanos eh, que entrevisté plantearon que uno de los desafíos es concretos, digo, para eso, tanto para la reforma como para su propio trabajo, es el tema de Internet. Y ninguno de ellos lo relacionó con un tema de libertades individuales, sino. Ancho de, 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 de banda. De ancho de banda, de desarrollo productivo, exactamente. Ancho de banda. Sí, sí, tal cual. Es verdad. Nosotros tenemos muchas limitaciones que tienen que ver con el ancho de banda eh, y que más que nada tienen que ver con situaciones económicas es algo sobre lo cual yo siempre eh, en mi trabajo pasado cuando he tenido que trabajar en el exterior representando a mi país en una embajada y generalmente la gente cuando habla con las embajadas dice bueno pero este qué va a decir esa es la posición oficial prefiere hablar con un académico eh, le he explicado a la gente el tema de internet no es un tema de prohibición para que la gente no se no contacte con el mundo es sencillamente un problema de carácter económico fundamentalmente económico y en nuestro caso de ancho de banda. Nuestro instituto, por ejemplo, no tiene el ancho de banda que requeriríamos para que todos nuestros estudiantes puedan hacer las investigaciones que quieren. Sin embargo, todos nuestros estudiantes tienen correo electrónico y acceso a Internet. Absolutamente todos. Desde el primer año, desde los del pregrado hasta los del posgrado. Tienen su cuenta abierta, sus laboratorios para acceder a Internet. Pero hay un problema claro de ancho de banda y a veces se quejan de eso le ponemos demasiadas tareas sin que ellos puedan buscar la información que necesitan es un, es un reto es un reto que tenemos y es algo que cuando se resuelva se ha resuelto un poco se ha ampliado un poco pero todavía no estamos a las capacidades que realmente necesitaríamos sobre todo en materia de velocidad claro es muy lenta la conexión sí, claro. entonces al la lenta la conexión se, se requiere el doble y se requiere el doble de esfuerzo para hacer una especie de visión panorámica lugar por lugar relaciones Cuba con a ver empecemos Cuba Estados Unidos digo dos o tres características eh, centrales hoy no toda la historia pero dos o tres características centrales hoy Cuba Estados Unidos yo creo que en esencia se mantienen igual no hay algo nuevo no hay realidades nuevas hay matices sí. nuevos o hay algunos cambios nuevos pequeñas eh, pequeños pasos eh, pero que no cambian la esencia los pequeños pasos pueden estar dado en el hecho de que eh, hemos logrado conversar, hace poco hubo conversaciones en materia migratoria, eh, en que ha, se han hecho propuestas por nuestra parte que pueden ser evaluadas por la parte de Estados Unidos, que hay docena, dos representantes estadounidenses que se han atrevido a decir que hay que cambiar la política hacia Cuba muy recientemente, pero la esencia del problema o la esencia del conflicto sigue existiendo y esa esencia del conflicto está dada por el hecho de que no hay, una, no hay una relación y no puede haber una relación normal cuando las condiciones en las que se, eh, se maneja esa relación significan algo así como la teoría del embudo. ¿no? Hay una parte estrecha para uno y ancha para el otro y esa parte estrecha está dada por algo que se llama bloqueo. Hablábamos de Internet, es una de las razones que, 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 que impide que nosotros hayamos tenido eh, esa, esas, esas posibilidades hubo muy, o muy muchísimas otras cosas por lo tanto yo diría que en la esencia del problema se mantiene igual que me espero a mucha gente esperaba grandes cambios con, con Obama lamentablemente esos grandes cambios no se han producido, aunque yo sí diría que en general en el mundo hay cada vez mayor eh, conocimiento eh, y mayor convencimiento de que, esas, de que a la larga eso tiene que cambiar y sobre todo en América Latina. Cuba, Cuba América Latina es muy grande. A ver, Cuba, Sudamérica, ¿cuánto influye, antes usted hablaba de eh, la diplomacia que no está ejercida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el tema de la cooperación en eh, médicos cubanos sí, sí. o no cubanos, es un tema también obviamente de gran presencia sí. internacional eh, de Cuba. Si uno tuviera que hacer un análisis, o si ustedes lo hacen en el ISRI, el análisis de eso, desde el punto de vista diplomático, ¿qué significa? Yo una vez le dije a un cubano exportación, me dice, me corrigió, yo se lo dije medio irónico, ni siquiera irónicamente, era una forma de decir, una forma vulgar de decirlo, me dice, a los hermanos exportamos, eso es cooperación, eso es ayuda, etcétera, etcétera. Digo, está bien, era una forma de decirlo nada más. Pero está significando algo, digo, yo arriesgo algo, está significando que por lo pronto hay... Hay un ingreso económico hay un, también. Hay un, hay un ingreso económico y hay algo que ofrecer. En términos dir... antiguos, es una ventaja comparativa cubana por de los médicos, obviamente. No es commodity. No es commodity. commodity está claro no eso. Commodity. No es commodity. Pero por supuesto que, eh, y además creo que no es solo el caso de Cuba, hay muchos países que han eh, que exportan servicios. Claro. Eso es parte de la claro. economía y, y es así. Sí. Eh, nosotros no exportamos personas. Claro. Quizás eso fue lo que le dijo claro, el compañero. Sí, sí. No, no se trata de exportación de personas, se trata de brindar un servicio eh, a, por el cual hay un mutuo beneficio. Y eh, hay una realidad eh, dada. Durante mucho tiempo, Cuba brindó eh, ayuda sin tener la más mínima remuneración, sin obtener la más mínima remuneración por, por eso. Y si mañana fuera necesario volverlo a hacer, y de hecho lo hacemos, hay países en los que están los médicos cubanos eh, desde hace muchos años sin que eso se divulgara ni se conociera, y el mayor ejemplo es Haití. Sí. O sea, los médicos cubanos no llegaron a Haití con el terremoto. Estaban en Haití con el terremoto. No llegaron con el cólera. Estaban en Haití cuando el cólera. Hace más de 10 años que hay médicos cubanos en Haití sin que eso haya significado una exportación, sino una ayuda solidaria a Haití. Y así ha ocurrido con muchos países, con, África, con países africanos, con países de América Latina. Evidentemente hay un cambio hoy en las circunstancias cubanas. Un cambio en que nuestra economía no permite. Que esa cooperación sea de esa manera tan amplia, sin negarla, existe también, pero en aquellas circunstancias en que sea posible eh, recibir también alguna remuneración por esa, eh, esa cooperación, pues es mutuo beneficio y es válido también dentro de las normas de la integración de la cooperación que existen para América Latina. Por demás, eh, está claro que donde va un médico cubano, a veces no van los médicos eh, sí. de esos países. A veces no, generalmente. Y que el médico cubano llega a lugares a brindar una asistencia que es bien recibida por, el, eh, por por ese pueblo. Y ese pueblo no paga por esa asistencia. Ese ser humano no paga por esa asistencia. Ese es el principio de la revolución. Paga el gobierno, claro. paga el Estado. Y eso es lo mismo que hace el Estado cubano en Cuba. Los cubanos no pagamos asistencia médica, la sustenta el Estado. Cuba, Sudamérica, ¿hay alguna tendencia nueva si uno piensa en relación con Brasil y con la Argentina, por ejemplo? Bueno, hay excelentes relaciones con Brasil y con Argentina. Yo diría que excelentes. Y eso se puso de manifiesto eh, recientemente cuando se, eh, se celebró CELAC en nuestro país. Y yo, y usted es argentino, sí. y tengo que decirle con toda sinceridad que me emocioné muchísimo cuando oí el discurso de de la presidenta Cristina Fernández, de Kirchner, de Cristina, como decimos en Cuba, Cristina, y todo el mundo decía, qué lindo habló Cristina, cuando Cristina dijo que no se podía desconocer que CELAC se hacía en Cuba, y que para ella, Argentina, eso tenía una doble significación. Y era la significación de, de, de que compartimos juntos algo muy grande que se llama Ernesto Che Guevara, uh -huh. que nació allí y se desarrolló aquí. aquí. Isabel, hubo un ciclo de eh, ayuda económica, y no solo relación política, ayuda económica muy fuerte eh, soviética. La Unión Soviética ya cayó, implosionó hace mucho, 1991, estamos hablando de, de, de más de 20 años, ¿no? Casi 23 años. Hubo un ciclo, o hay un ciclo, no lo sé, no equivalente a aquel y distinto políticamente, de ayuda económica venezolana, ¿no es cierto? Entre otros. ¿A Cuba le alcanza con esto o uno de los objetivos diplomáticos cubanos y lo estudian ustedes en el es La otra pregunta es cómo se diversifica. ¿Cómo? Necesitamos diversificar y eso no es ningún secreto. Lo mm. hemos dicho claramente, sí. públicamente. No hay ningún país que resista eh, el tener eh, exclusivamente un socio comercial. Nosotros vivimos la experiencia de la Unión Soviética, aunque erróneamente se plantea de que nosotros abandonamos América Latina y abandonamos el resto del mundo para dirigirnos solamente a la Unión Soviética. A veces, eh, a veces hay que aclarar un poquito eso. ¿no? Sí, a ver. Eh, nosotros teníamos, y por supuesto, el 85% de comercio con la Unión Soviética. Pero eso fue gradualmente, eso fue un proceso gradual del 59 a un determinado momento después de nuestro ingreso al CAME y también por las ventajas que ese comercio producía con nuestro país. Y yo... Eh, Siempre he explicado esta relación como algo que quisiéramos todos y sobre lo que hemos luchado muchísimo en América Latina, sobre lo que ha luchado CEPAL, que se llama eliminación del intercambio desigual. Es verdad es que los. El intercambio compensado. Claro, es verdad que los soviéticos nos daban a nosotros créditos blandos, muy, muy importantes, y sobre todo tendríamos que decir que eh, había una esfera, que era la esfera de la seguridad cubana. Es decir, eh, la, eh, la seguridad cubana se sustentaba en la, el suministro por la Unión Soviética de armamento eh, y también el suministro por la Unión Soviética de algunas materias primas imprescindibles para la economía cubana. Pero también es cierto que en ese intercambio eh, nosotros logramos algo que que no lo logramos solo para nosotros, sino que lo luch luchamos dentro del CAME, porque eso se, eh, se, se implantara también para los otros países menos desarrollados del CAME, me refiero a Mongolia y Vietnam en aquel momento, eh, que fue el que los productos básicos cubanos se pudieran vender a precios que realmente compensaran la importación de los productos elaborados, de la manufactura, de las grandes compras que teníamos que hacer, de maquinaria, de tecnología, eh, todo eso. Todo eso resulta especialmente importante. A veces se habla de comercio ideológico. Y es verdad que eh, nosotros teníamos, en un momento determinado, importábamos de la RDA, por ejemplo, para no hablar de la de la Unión Soviética solamente, prácticamente casi toda la leche en polvo que producíamos o, o la leche que consumíamos sí. en nuestro país. Pero también es verdad que nos resultaba extraordinariamente ventajoso porque a los alemanes que necesitaban forraje les exportábamos levadura torula, que ya no sé si en este momento estamos produciendo, se sa uh -huh. saca de la caña de azúcar, pero eh, esos son negocios compensados que resultaban ventajosos. Ahora... Diversificar las relaciones eh, económicas de nuestro país es una divisa de antes y de ahora. Ahora mucho más. Ahora más. De claro, de siempre, de siempre. Volvemos en un segundo con Isabel Allende-Caram. Seguimos para Claxo TV con Isabel Allende-Caram del Instituto Superior de Relaciones Internacionales de Cuba. Y estamos haciendo un, un ping-pong país por país o Cuba sectores, no países. Cuba-China. Eh, buenas relaciones, muy buenas, buenas excelentes relaciones. relaciones. De hecho, China es el segundo socio comercial de Cuba, tenemos excelentes relaciones también en el campo político. ¿Cuál es el primer eh, socio hoy? Venezuela. Venezuela, Venezuela. bien. Y eh, pienso que hay muchas cosas todavía por hacer con China, en el campo académico, en el campo científico, en el campo cultural, porque a, a pesar de la lejanía... Digamos, no solo geográfica, sino también de las diferencias culturales. Eh, bueno, yo creo que se pueden hacer muchas cosas, estamos haciendo. Estamos ya, pienso que estamos en un periodo de diversificación también de las relaciones con China. ¿La diversificación a Cuba también le sirve como para fortalecerse frente a Estados Unidos? Por supuesto, pero sobre todo nos sirve desde el. No hay política exterior que no tenga un objetivo también de política interna, ¿no? Claro. no nos sirve también para el desarrollo de nuestra, potencialidades internas y el, el desarrollo de esas potencialidades internas eh, no se pueden concentrar en una en una en una sola parte. Eh, mire, yo creo que el ejemplo más claro de cómo hemos conducido esa política exterior es algo que yo le digo a los estudiantes cuando doy clases de política exterior de Cuba. Siempre hay un cliché de que Cuba ha estado aislada de América Latina. Y yo le digo a mis estudiantes: Cuba fue aislada en el campo diplomático de América Latina. Pero Cuba nunca se aisló de América Latina. Porque se mantuvieron con América Latina nexos ya no solo en el campo de la colaboración con las organizaciones revolucionarias de América Latina, en el apoyo a los movimientos de liberación nacional, pero siempre se mantuvieron nexos en, en el campo cultural, en el campo académico, en, 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 en realidad hasta, hasta digamos, en, en el campo familiar, pero bueno, en el campo cultural, sino que fue Casa de las Américas. Y la creación en Cuba de Casa de las Américas, la fundación de Casa de las Américas, y ahora Claxo acaba de hacer el premio ahí de Santa María, la primera directora de Casa de las Américas, yo creo que fue una de las acciones más importantes de la política exterior cubana. Se habla mucho de diplomacia pública, se ha dado hora en sí, ahora en hablar. de diplomacia. Ahora, está le, muy ahora, le ponen, ahora, ahora le ponen apellido a la diplomacia. Sí, sí. La pública, la cultural, la médica. Bueno, es una acción, digamos, hoy le llamarían que era una gran acción de diplomacia pública. Y fue, lo fue, si la vamos a encasillar en, en, lo que, en lo que en los términos que se utilizan actualmente. Por tanto, ese fue un vínculo con América Latina eh, importantísimo. Importantísimo. Y la OEA estaba por un lado expulsando a Cuba de, de América Latina y nosotros estábamos haciendo aquí eh, el primer congreso de las juventudes latinoamericanas, o estábamos creando la OCLAE, como la Organización Latinoamericana de Estudiantes, en fin. Eh, hay muchos campos en los cuales eh, se puede trabajar eh, que permiten diversificar la relación. Y eh, no solo podemos hablar de, la, de las relaciones en el campo económico. Nosotros necesitamos diversificar esas relaciones en el campo económico, sí. pero ¿usted cree que un país que tiene relaciones con, con casi el 100% de la totalidad de los miembros de Naciones Unidas no tiene diversificada su política exterior? Y Cuba tiene relaciones con, con casi el 100% de, de, de más de 185 países tenemos relaciones. Y Cuba tiene 140 misiones en el exterior, alrededor de 140 misiones. No le estoy dando cifras exactas porque no me las recuerdo de memoria, pero aproximadas entre embajadas, entre consulados, eh, porque también en gran medida, una de las acciones de Estados Unidos, desde el triunfo mismo de la Revolución y durante todos estos años, ha sido eh, el intento del aislamiento de Cuba. ¿Lo logró con la OE el aislamiento diplomático? Por cierto, no un periodo muy grande. Estamos hablando del 64 y en el 75, nueve años, once eh, años después, ya... Se, había, eh, to se tomó la decisión de dejar la libertad del establecimiento de relaciones a cada país y que no fuera por un acuerdo general y empezó a... Y sí, la Argentina del 73 a, la retomó. A, la retomó, decir, menos, to menos, menos todavía, todavía. Sí. Y, y el Caribe estableció en el 72, algunos sí. países del Caribe, en fin. Eh, ese intento de aislamiento de Estados Unidos nos ha obligado a nosotros también a, a buscar una política exterior activa. Y siempre eh, la presencia de Cuba en el en, 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 ha sido de, de, de vital importancia. Precisamente porque nosotros no disponemos de grandes medios de difusión, precisamente porque nosotros no tenemos dinero eh, para eh, desarrollar campañas públicas o campañas culturales que permitan una presencia extraordinaria de nuestro país, calzando acciones diplomáticas. Es muy difícil. Eh, hay que hacerlo con mucho, mucha modestia por, por un problema de recursos, pero sin embargo, la presencia cubana, eh, de, de, de embajadas cubanas, de misiones cubanas, de colaboradores cubanos en diversos países, hasta en lugares muy recónditos. Nosotros hemos tenido médicos en Kiribati, o en, hay lugares donde ha habido dos o tres embajadas: la de Estados Unidos, una de ellas, y, y, y una de esas dos o tres embajadas es la de Cuba. Eso significa que la política exterior de Cuba es una política, yo diría, absolutamente diversificada. ¿Cuándo empezó usted con relaciones internacionales y por qué se empezó a dedicar a esto? Bueno, eh, usted dice al campo ¿cómo de relaciones internacionales. Sí, como vocación personal. Eh, yo, yo diría que no fue una vocación una personal. Al triunfo de la revolución, eh, los, los jóvenes cubanos de esa época. Teníamos una vocación eh, única, y yo diría la inmensa mayoría de los jóvenes, no todos, pero la inmensa mayoría, que era servir a la revolución, que era ser revolucionario. Y en el año 61, eh, la revolución nos dijo: hay que alfabetizar a la población. Y los jóvenes de aquella época dijimos: dejamos de estudiar y vamos a alfabetizar a la población. ¿Qué estudiaban en ese momento, Isabel? Comercio. 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 Por razones de. Bueno, no vienen al caso, no eran una carrera que me gustara para nada. Eh, era más bien contabilidad y comercio, se llama Pero bueno, y nos fuimos a alfabetizar. Y cuando vinimos de la alfabetización, alguien nos dijo, nosotros le dijimos a Fidel el 22 de diciembre de 1961, que fue el día que se declaró culminada esa campaña de alfabetización, y por eso hoy es el Día del Educador en Cuba, ese día se celebra el Día del Educador. Recuerdo que el lema que gritamos en la Plaza de la Revolución fue: dinos qué otra cosa tenemos que hacer. Y el líder de la revolución cubana dijo: estudiar. Se creó un sistema de becas amplísimo para todos los alfabetizadores, para que todos los del más recóndito lugar de Cuba pudieran estudiar diversas carreras. Bueno, a mí me tocó estudiar idioma. Y como me estudió el idioma, estudié un idioma raro. De buenas a primeras, vine y caí a trabajar en el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cuál era el idioma raro? Checo. Checo. Raro en, 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 en la enseñanza sí, en sí, Cuba, claro. no se conocía. Sí. Pero empezamos también a, a tener relaciones con los países socialistas de Europa. Y por esa vía caí en el Ministerio de Relaciones Exteriores desde donde estoy, desde los 18 años de edad. Uh -huh. Así que por eso me dediqué a las relaciones internacionales poco a poco. ¿Y qué cambió el ministerio de los 18 años de edad hasta ahora, de sus 18 años hasta ahora? Bueno, ha cambiado muchísimo desde el punto de vista de la estructura. Ha habido muchas estructuras para acá, para allá, distintas cambios y puede ser que haya algo nuevo. Siempre cambia, pero yo creo que la esencia del ministerio no ha cambiado, la esencia. Y yo creo que la esencia del ministerio se sigue centrando en la búsqueda de un personal con verdadera vocación de servicio. Y en aquello que el Raúl Roa dijo en el año 63, que el funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba tenía que ser, ante todo, un revolucionario cabal, lo estoy parafraseando, no lo estoy citando, sí. eh, pero algo así como un revolucionario cabal diestro, y aquí sí lo cito, en el arte o en el manejo del tacto, la táctica y el contacto. Que fue tacto, como, táctica y contacto. y contacto. Que fue como Roa definió... La diplomacia. Uh -huh. Para él era el tacto, la táctica y el contacto. ¿Y cómo enseñan en el ISRI el tacto? ¿El tacto? Sí. La táctica, <laughs> bueno, no lo sé, ¿cómo enseña cada cosa? Pero el tacto, de ¿cómo muchas enseñan? maneras. Dándole a la gente, el tacto tiene que ver con la comunicación, el tacto tiene que ver con las técnicas eh, de negociación, pero sobre todo el tacto tiene que ver con el respeto al otro. Uh -huh. Y eso es un principio de la política exterior cubana. Y por tanto, es un principio de la diplomacia cubana. El respeto a lo diverso y el respeto al, al interlocutor. El respeto incluso al adversario. Sí. Ese es el tacto. Y así se lo enseñamos a la gente aquí. Las tácticas, supongo que se entiende. ¿Y el contacto? Las relaciones. Las relaciones personales. Personales, Las por personales. supuesto. No puede haber diplomacia sin relaciones. Y incluso con la tecnología, con las redes sociales. Yo digo, eh, soy de las sigue que dice que eso sigue siendo insustituible. Los seres humanos somos seres humanos. Y, eh, mire, diplomacia de. Como, dice, como decía Napoleón, las embajadas debían dar buenas cenas. Y no solo por la comida, <laughs> decía Napoleón. No, no, pero yo pienso que incluso no dando buenas cenas. Mm. Uh, a los seres humanos nos gusta que nos respeten, nos gustan que nos traten con amabilidad, eh, nos gusta que se nos considere. Y yo creo que eso es algo que es intrínseco en la diplomacia cubana. Isabel, y muchas gracias. No, gracias a usted por esta oportunidad y gracias a Claxo. Gracias. Claxo Televisión, Isabel Allende Caram. Mm.